Un gran día para todos y como siempre, hoy agradecidos con Dios, fe sin fronteras, fe que el Señor ha puesto en nuestros corazones. ¿Sabías que hoy podemos decir Jesús por la gracia de Dios? El Señor le ha placido salvarnos por su amor y su misericordia. El Salvador vino al mundo, el Padre lo entregó por cada uno de nosotros, por amor. Nos entregó a su Hijo Jesús y vino y murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre y un día volverá. Esta es nuestra fe y es nuestro credo de que el Señor es el Salvador del mundo y que no hay en otro salvación. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, por gracia, por la gracia y la misericordia de Dios en la que nos salvó. Y por medio de la fe, quien te convenció fue el Espíritu Santo para que creyeras y tus ojos fueran abiertos. No es esto para que nadie se gloríe, no es por obras, sino por gracia. Porque podríamos decir, yo soy salvo porque doy a los pobres, o yo soy salvo porque hago muchas cosas por la gente. No, no somos salvos por obras, somos salvos por la fe y por la gracia de Jesucristo. Cada gota de su sangre gritaba por ti y creía en ti. Es una fe que ha trascendido desde ese momento hasta hoy y nos ha levantado con poder y con autoridad. Por eso yo te invito ahí donde estás, para que por fe tú confieses a Jesús que es el Señor y digas conmigo, Señor Jesús, yo te acepto hoy como mi Señor y mi Salvador. Por tu gracia y por la fe, yo quiero reconocerte hoy, quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida para cuando me llames yo pueda responderte. Séllame con tu espíritu. Y sígueme dando tu favor y tu gracia, Señor. Te acepto y te reconozco. Amén. Yo te bendigo ahí donde estás y le doy gracias a Dios por tu vida, porque por fe todos somos salvos por la gracia divina del unigénito Hijo de Dios. Así que sonríe porque hoy es un día especial. Hoy es un día de gracia y favor que el Señor nos ha regalado. Sigue caminando en fe. Sigue creyendo en el Dios Todopoderoso, que Él hace todas las cosas posibles si te coges de su mano. Un abrazo grande donde quiera que estés.